Amigos de Acústica Subversiva, gracias por estar conectados y acudir a este llamado subversivo que estamos haciendo el día de hoy en esta transmisión, una transmisión más de las primeras transmisiones que estamos haciendo en este 2023, que está pintando bastante bien en cuanto a eventos, en cuanto a conciertos, en cuanto a festivales, en cuanto a todo eso que nos gusta. Y pues precisamente el día de hoy tengo una invitada muy especial que ya desde hace mucho tiempo tenía ganas de platicar con ella. Es ni más ni menos que Lucila Cetina, que en unos momentitos más se estará conectando con nosotros. Mientras les recuerdo que tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados estamos como Acústica Subversiva para que nos sigan, muchachos, por favor, activen notificaciones y estén viendo todo el contenido que estamos creando para ustedes. Obviamente, pues que les gusta también la música, el rock y todo lo que gira en torno a ella. Ya está por acá Lucina. Vamos a esperar a que nos mande por acá solicitud para conectarnos. Macielongo, saludotes, amigo. ¿Cómo estás? Espero que estén todavía por ahí mis playeras de pastilla, que prometo que en algún momento de la vida. No, 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 este mismo año tiene que ser cuando ya esté luciendo mis playeras de pastilla. Vamos a conectarnos por acá. Ya mandamos por acá. Vamos a esperar a hacer la conexión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pues yo más bien, que ¿y tú? contento, emocionado, extasiado de estar por fin platicando contigo. Ay, qué buena onda. Pues yo también feliz, qué rápido. Mira, ya ves, Sí, así ya se exactamente. nos Y pues bueno, antes de cualquier otra cosa, pues vamos a poner un poquito en contexto pues a la gente, porque pues bueno, Acústica Subversiva, pues también hay mucha gente joven que la sigue y pues realmente el personaje con el que estoy platicando hoy, pues tiene una amplia trayectoria dentro de los medios de comunicación, ha estado en las estaciones más importantes en cuanto a música, en cuanto a rock se refiere, y digo, pues yo creo que es justo que también nuevas generaciones conozcan, pues con quienes crecimos también, personas como yo, que pues bueno, te escuchábamos, te veíamos y decíamos, en algún momento pues quiero estar así como ella, porque pues bueno, te he de confesar que pues eres una de esas personas que admiro, que admiraba pues desde que empezaba a dar mis primeros pininos en esto de la locución, que ahora pues bueno, ya se ha transformado ay, qué en buena todo onda. esto, ahora resulta que uno es pues creador de contenidos, pues ha ido mutando, pero pues aquí seguimos, Lucila. Es increíble, ¿sabes qué? Que como de repente cerrar los ojos y abrir y ver que realmente ahora es como muy, muy a la mano que las personas que tienen como esta inquietud de compartir y todo, realmente ya no te separa nada de poderlo hacer. O sea, es nada más las ganas, ¿no? De aventarte y hacerlo y ser constante, yo creo, y pues ya, o sea, al mundo. Ya no necesitas realmente tal vez esperar, ¿no? Que te abra la puerta en una estación de radio o en algún medio, ¿no? Ya está todo, digamos, como muy a la mano, lo cual me parece que Está está padre, pero padrísimo. sin embargo, pues bueno, normalmente hay algo que digo, pues yo creo que hasta para decir cualquier barbaridad en un micrófono, pues hay que estar preparado, ¿no? Tú en ese aspecto, pues bueno, tienes una Sí. preparación detrás, que pues bueno, ¿qué le dirás pues a todos esos comunicadores, comunicólogos, gente que está empezando a abrir sus redes precisamente con esa facilidad que mencionas, pues para que también pues sobresalgan y también dejen huella en pues en esta profesión, que es muy bonita, pero pues también como dices, muy exigente, que te pide precisamente eso, la preparación? ¿Qué le dirías a todos ellos? Así como dices, bueno, pues ya es bastante fácil, pero ¿qué les dirías pues para que realmente pues puedan destacar, dejar huella como en tu caso pues lo has hecho? Ay, qué lindo. Fíjate que yo vengo de una escuela que es Rock 101, que fue como la estación que yo crecí escuchando. Y la verdad es que ahí tenía como este punto de centrarse mucho en lo que era el fondo, o sea, de las cosas. O sea, podemos hablar de música, podemos hablar de cosas que digamos que tal vez no tenían como un tono de tanta profundidad, pero siempre hay que buscarle esa profundidad, siempre hay que buscar cómo dar alguna información, aportar un extra, ¿no? O sea, pensar que de verdad las personas que tenemos como la posibilidad de tener un medio y lo que vamos a decir en este medio, sí sea un algo que le aporte a algo
a la gente que está del otro lado, porque si no siempre es muy fácil chacotear y todo, pues la verdad a muchos nos gusta también echar relajo y así, pero yo sí creo que la gente se vuelve, o sea, sabe y percibe cuando sí recibe algo más y si siempre que se conectan y todo, pues ven eso, ¿no? Que sí están teniendo como algo más que les estás dando, yo te aseguro que la gente se va a quedar, o sea, con las personas que sí se preparen. Y para mí en ese sentido sí soy re nerd, o sea, la verdad es que no lo creas, yo la verdad toda mi vida sí he buscado, como si vamos a hablar de eso, pues hay que prepararnos, hay que buscarle, hay que rascar. Antes no había internet, era pues más un rollo, ¿no? Que uno tenía que ponerse muy serio desde siempre, aprovechar todo lo que era, pues ya sabes que pasaban alguna nota en el radio, pues apuntar, sacar tus notas, comprar tus revistas musicales, ver la tele. Yo un día, no, no las tengo aquí a la mano, fíjate, pero tengo ahí como mi antiguo internet, que es como le llamaba yo, ya sabes que iba haciendo como mis álbumes, iba metiendo recortes de periódicos, cosas así, ¿no? Sacaba notas de tales cosas y lo iba metiendo ahí como si fuera mi propio hemeroteco, mi propio archivo. Y porque tú sabes que cuando además estás en la radio, hay veces que te toca, pues sobre todo en la radio comercial, presentar muy seguido tal vez la misma canción y el mismo grupo. Entonces el reto es cómo vas a hacerlo diferente. O sea, la gente que todos los días te oye, ¿qué se va a llevar hoy de nuevo de ti? O sea, ¿qué le vas a aportar? Y te digo que yo creo que si uno se pone como en este papel de ser el radioescucha, realmente, o sea, de qué es lo que a mí me gustaría que me dieran, y eso es lo que das, ahí está la clave. Cuéntanos un poquito, antes de pasar al tema principal, que es el Vive Latino, entre muchos otros festivales que ya se vienen, un poquito cómo fue ese inicio, esos tus primeros pininos dentro de la radio. Pues fue emocionante porque fíjate que yo siempre había querido, o sea, yo, si me preguntas qué quería hacer de niña, quería ser locutora. O sea, siempre mi respuesta fue la misma, nunca cambió. O sea, me vi ahí desde muy chica, así de para allá voy, ¿qué tengo que estudiar para hacer esto? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? Y me encaminé. Pero claro, ya que estás en la universidad preparándote y de repente volteas a ver que un FM tiene X número de frecuencias, una M, X número de frecuencias, y que además, pues en cada frecuencia hay espacio como para una persona, en X tiempo se va reduciendo. Realmente sí son medios muy competidos por lo mismo, ¿no? No, no es como que, y bueno, y ahora agrégale más, porque antes los turnos eran de 2 horas, ahora la gente se avienta turnos como de 6, entonces pues es demasiado. Entonces, sí, sí decía yo, ¿ahora qué voy a hacer saliendo de aquí? O sea, ¿cómo voy a hacer este otro paso, ¿no? Ya de entrar. Y por esa época, fíjate, yo lo que es mucho soñar y mucho desear, que es de verdad como lograrlo. Algún día que estaba escuchando radio sacaron la convocatoria para Rock 101, estaban buscando una nueva voz y yo dije, me hablan a mí, ya sabes, aire de la Rosa de Guadalupe, ya me vi. Y entonces, pues claro, obviamente me puse a participar, grabé mi casetito, pensé muy bien qué canciones poner, porque además dije, bueno, claro, Rock 101 es una estación que ha tocado toda la vida clásicos y muy puntual su visión, digamos, con la música alternativa, que empezaba en esa época apenas, ¿no? El término alternativo, y entonces dije, tiene que ser como un rollo que se vea, que estoy en o sea, obviamente le sea lo de atrás, pero que obviamente estoy en lo que viene, porque pues somos una generación nueva, y cuál será como esa música, ¿no? Que tendría que entrar por acá. Entonces, ya pues grabé mi demo, lo puse en un casetito, lo decoré, y lo fui a llevar, así de pues ahí se va, y esperar. Hasta que, pues, un buen día ya me hablaron que había quedado como semifinalista, lo cual fue increíble. Y luego después me volvieron a hablar, porque primero quedamos muchas, muchas semifinalistas y nos mandaron un día a llamar a la estación para grabar otra cosa. Y éramos muchas, porque yo me acuerdo la fila y yo sí dije, ah, chinampas, pues somos muchísimas. Pero muy emocionada, porque dije, bueno, ya si no gano, por lo menos logré entrar a la estación de radio. Porque es que yo no sé si las nuevas generaciones ubiquen este rollo tan increíble de lo que son los sentidos y de lo que es la imaginación. O sea, la radio es increíble porque además en esa época, básicamente lo que había era la voz. Nadie sabía, Lucila es así. O sea, me podían poner la forma que quisieran, el tono de pelo que quisieran, así, pero, o sea, como quisieran. Y no importaba, ¿no? Porque al final pues no tenían por qué conocernos. Había mucha magia en la voz.
Entonces, pues el hecho de poder entrar en una estación de radio, o sea, entrar como esa barrera de lo que pasa atrás, conocer a la gente que hacía la radio que yo amaba en ese momento, para mí ya era un premio. Y al final, pues ya me hablaron para decirme, no, ¿qué crees que ya te quedaste? Ah, no, nos quedamos cinco semifinalistas, mujeres, y a cada una nos dieron 2 horas durante una semana para ir a transmitir en vivo. Entonces nos dieron, aquí está tu programación, te abren el micrófono de 10 a 12 y pues vas, así. Vas. Y en esa época, además, pues la gente votaba por teléfono, ¿no? De tener que hablar al teléfono y tener que decir yo voto por tal y voto por tal, iban anotando los votos y eventualmente, pues cada una desfiló cada día, hicieron ahí un promo, yo era Lucila Z y me tocó ir un jueves y y ya, pues ya sabes, yo acá en el programa así de, por favor, sean conscientes que si les está gustando lo que están oyendo, voten, porque ya no hay mañana, o sea, es voten hoy. Yo, pues, ya sabes, ¿no? Un poco, y yo creo que conecté bien con la gente, porque fíjate que muy buena onda desde esa primera vez, tuve la fortuna que la gente votó por mí, me lo hicieron saber, entré como becaria, fui la última persona que entró a Rock 101, de hecho, y fue increíble, porque estaba con máximos maestros para mí, o sea, Jordi Soler, quien era el director, Iñaki Manero, también estaba Clausen. Y bueno, y luego yo, bueno, ya entré yo, pero digamos, también había otra gente muy especializada en muchos géneros, ya sabes, estaban los Radio Bestias, Willy Damash y Nacho Desorden, estaba el gallito metalero Pablo Emilio Islas, otro amigo Carlos, que era súper especializado en jazz, en fin, te digo, bueno, el amigo de la claqueta, ¿no? Que también estaba en cine. La verdad es que era un mundo, era entrar al mundo ideal, era ganarte la Y lotería. cuéntanos, ahora te llama la atención regresar al radio, ahora pues con toda esta apertura que se ha dado, como bien lo mencionabas, que pues ya es muy fácil, inclusive te vemos muy seguido haciendo pues transmisiones, entrevistas, ¿te llama la atención regresar al radio? Te confieso que sí, yo creo que eso es una cosa que no se quita, sobre todo cuando es lo tuyo. La verdad, lo mío sí es, y sí me gustaría regresar. Yo sé que ya a veces dices, ¿para qué regresar al radio, no? Si ya hay tantos otros medios, pero para mí la radio sí tiene un valor, todavía ahora tiene un valor fundamental, y creo que todavía volvió a agarrar este valor después de que pasamos por lo de la pandemia, porque este valor realmente de acompañar a la gente, es un valor muy grande, o sea, es una gran responsabilidad y es un gran valor. Y en una ciudad como la Ciudad de México, que es caótica, en la que todo el mundo pasa bastantes horas en el transporte público o en el tráfico, creo que realmente la gente que tiene este privilegio de acompañar, es un privilegio acompañar a la gente, ¿no? Realmente hacerlos sentir increíbles, estén en donde estén, en sus trabajos, en el tránsito. Te digo, la verdad, eso es además un privilegio muy grande. Y sí creo que es una manera, puedo decirse, rápida de llegar a más gente. A mí lo que me pasa es que yo te prometo que lo mismo que podría preparar para hacer un programa para una radio privada y abierta, o sea, que prendan y la gente así inmediatamente tengas cientos de miles escuchando, lo mismo hago si estoy ahorita, o lo mismo hago si hago un TikTok, o lo mismo hago si hago un live. O sea, como que en ese sentido mi preparación o mi podcast, ¿no? No cambia. Pero la respuesta inmediata de la gente, o sea, que ese es un punto, eso me parece increíble y no lo logro con nada. O sea, porque de repente nos conectamos acá y sé que gente tal vez después verá el live porque se va a guardar, pero no hay como esa cosa inmediata, ¿no? Igual me pasa con los TikToks, ¿no? Ya grabé un TikTok, no sé qué, de repente le va muy bien. Y como 5 meses después todavía alguien me comenta ese TikTok que ya pasó hace 5 meses. No hay como, igual en los podcasts, o sea, no es como de que ya te arrancaste con el podcast, hiciste tal comentario y en ese momento genera algo y ahí pues no, o sea, cada quien lo va a oír cuando puede, ya se pierde como esta cosa de verdad de tenerlo inmediato. Y eso, pues creo que es un gran valor, la verdad, a mí me encantaría. No lo he buscado nunca, honestamente, o sea, así como ponérmelo a buscar. No, por muchas razones, porque bueno, es que también la cosa ahí se complicó porque pues como que estoy especializada, digamos, como en rock, y luego de repente cuando yo salí del IMER, que acabó rock, que acabó Órbita, que entró Reactor, que fue mi último periodo ahí, no había como una estación a donde ir. O sea, no había ya dónde voltear en ese momento. Ya venía de Radioactivo, ya Radioactivo ahí estaba.
no pude rezar radioactivo y no había otra estación a la que ir, o sea, no había nada nuevo pasando. Había, ya sabes, Universal, Estéreo, cosas así que para mí en ese momento pues era como, ay, no, ni al caso para mí todavía, ¿no? Y después que yo también ya me había casado, o sea, como que me vino una etapa de decir, pues igual me toca trabajar en la música desde otra trinchera y estaba trabajando en Mix Up ya en esa época, estaba en órbita y en Mix Up, entonces ya al final me quedé trabajando en Mix Up hasta la fecha. Ya tengo muchos años trabajando en Mix Up, en muchas cosas que tienen que ver con música, ahora en menos cosas que tienen que ver con música, pero de alguna manera te digo, siempre buscando como apoyar. Me tocó trabajar mucho ahí con bandas independientes, hacer un buen de firmas y showcases, con todo bandas, ya sabes, del emo punk, todas las firmas y showcases que hubo en Mundo E o en Universidad, con artistas como Allison, que de hecho va a estar ahí en el Vive Latino, o sea, cosas muy divertidas. Entonces, ahorita yo creo que tal vez ya me voy acercando otra vez a ese momento de madurez, de que se acomoda un poco el tiempo, ¿no? Mis hijas ya también están más grandes, ya tal vez no me requieren tanto, y bueno, pues ya veremos qué pasa. Pero me encantaría, ¿eh? O sea, sí, me encantaría. Creo que sería increíble de repente estar, porque además acá, de repente ya te encuentra gente y es muy curioso, hasta en TikTok me pasa, así de tú eres la, ¡ay! Ya sabes, wow. Y de momento ya como volver a salir otra vez en un medio así, o sea, ante más gente, me parece bien padre reconectar, No, y a ¿no? muchos de Eso nosotros estaría también nos padre. encantaría volverte a escuchar, ver así. Ahorita que tocabas el punto, por ejemplo, de Mix Up, pues te he de confesar que varios discos me los compré por tu culpa, ¿eh? Ya sabes, uno entraba a Mix Up, andaba por ahí buscando, escuchando, y de repente escuchaba una vocecilla por ahí que le decía, ah, mira, te recomiendo tal disco, échale ojito a este. Y pues ya en ese entonces, pues lo Sí, veía uno, sí. lo veía que estaba en las promociones, todo eso, pues ya iba y se lo compraba, porque pues también te escucha uno en el audio de los mix up también haciendo esas recomendaciones con las revistas también que estaban ahí, que pues era lo que hacía uno, ¿no? Sí. Antes, que se iba a los mix up, se ponía a ver las revistas, escuchar los discos, ver qué se podía, ver qué podía jalar uno pues para consumir, para escuchar música. Sí, la verdad es que es padre esto de lo de Mix Up, porque hay mucha gente que entró a trabajar a Mix Up porque amaba la música, o sea, su primera motivación fue amar la música. Mucha gente que trabajó en Mix Up acabó trabajando en disqueras en puestos muy importantes hasta la fecha. Mucha gente que trabajó en Mix Up trabaja ahora en plataformas de streaming con puestos muy buenos. O sea, realmente salió gente muy talentosa de ahí, pero a lo que voy es que porque todos tenían ese común que era amar la música, ¿no? Entonces, pues es que la música, o sea, la vida sin música, como dice Mix Up, sería un error y obviamente Nietzsche, pero sí, o sea, la música nos acompaña todo el tiempo. Entonces aquí es como este valor musical, pero aparte realmente tú sí de convertirte como en este cómplice, ¿no? De ser alguien de confianza con el que la gente puede estar en un lugar realmente abrazado, ¿no? Que es la idea del The Basement, estamos como todos aquí unidos porque nos cobija esto, ¿no? O como en su momento el cuarto B, Y etcétera. ahora, pues bueno, esperemos que sea cuestión de tiempo para escucharte y tenerte nuevamente en la radio. ¿Cómo ves la manera en cómo se hacía radio en aquellas épocas de Rock 101, Órbita, Radioactivo? Ahora que te dijeran, ¿sabes qué, Lucila? Vas. ¿Qué diferencia ves? ¿Cómo ha cambiado la manera de comunicar ahora? O inclusive también, pues, hasta en los radioescuchas, ¿no? Porque yo creo que también, pues, más que cambiar la manera de hacer radio, yo creo que, pues, la manera en cómo escucha uno música, radio y todo, contenidos, pues, ya es la que ha cambiado. Claro, ¿sabes? Yo que siento que también la gente no puede a veces pedir lo que no conoce. O sea, ese es un punto que yo creo. O sea, desgraciadamente hubo como una etapa muy larga de la radio que siento que se ha abusado un poco de la confianza de tener el micrófono, ¿no? Y de lo que puede ser muchas veces el chacoteo, que no es que esté mal, pero yo sí creo que o sea, cuando yo te estoy dando como una materia prima que vale oro, que es el tiempo y además la atención, siempre había que aprovechar para aportar algo. Entonces, a lo que voy es, todo este rollo, ya sabes, de media hora de leer tweets y de comentarios y de cosas así, que no es que estén mal, pero de momento como que siento que se pierde para poder realmente hacer tu trabajo de aportar. O sea, por ejemplo, a mí nunca en la vida me verás dando la hora y cosas por el estilo, porque la verdad es que ¿para qué? O sea, todo el mundo tiene
reloj o ya volteé a ver, o sea, no siento que le aporte realmente un valor. Igual es una payasada, pero, o sea, como que ya el tiempo, minuto, costo por palabra, o sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo con eso? Vamos a esto, ¿no? Y si me apuro con esto, puedo meter otra canción, y si meto otra canción, me da como para poder hablar de más cosas. Entonces, pues eso, creo que sí sería como tener programas preparados. Yo noto a veces de repente que, o sea, te digo, este rollo como de que te dan tu programación, tienes facilidad de palabra y entonces ya te avientas, pero no, o sea, como que sí habría que buscar dar algo más. Eso es lo que yo creo que haría. O sea, o volver a la vieja escuela, realmente aportar. O sea, sí ir Es más que allá realmente acabas de de dar eso. justo en el clavo, que yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que lo que te va a hacer destacar, pues es precisamente esa preparación, porque como lo mencionas, ¿no? Pues ahora puedes hablar, puedes pasarte horas diciendo, contando chistes, chacoteando, haciendo todo ese tipo de cosas, pero así, y te lo digo desde el punto de vista, yo como escucha, no como comunicador ni nada de eso, pero así te vas a encontrar chorrocientos mil ahorita y chorrocientos mil que van a salir mañana y otros que el viernes van a estar haciendo todo eso. Y yo creo que lo que te va a hacer destacar es precisamente esa preparación, porque uno como escucha, como público, pues se da cuenta y eso es lo que uno espera, ¿no? Más que preocuparse por, pues no sé, ver de qué colores traes los calzones, pues yo creo que se preocupa más por decir, oye, ¿sabes algo de los momentos indio que van a estar en el Vive Latino? Cuéntame, seguramente pues has de tener noticias sobre las bandas, qué ha pasado con X artista que pues anda estrenando disco. Yo creo que eso es lo que nos llama la atención. Y yo creo que también, pues desde la época en que hacías radio, eso fue lo que muchos de nosotros pues nos motivaba a escucharte, a aprenderlo, así como tú dices, ¿no? Hacer la tarea, pudiendo hacer, ponerla en cualquier otro lado, pues ponerle, escucharte al mismo tiempo de que estás haciendo tus labores, pues estás informándote, estás escuchando, estás conociendo, y yo creo que eso a la fecha pues no se debe de perder, como bien lo dices, y eso es lo que te va a hacer destacar, pues ya sea como comunicólogo, como alguien que te quieres dedicar pues también a esto. Claro, te digo que yo sí creo que la gente valoraría ese extra, ¿no? O sea, después ya lo exigiría, porque tengo que, yo creo que sí venimos ya de un tiempo largo en el que eso se perdió, entonces tal vez de verdad ni lo conozco, o sea, no lo tienen a la mano, no lo conocen y por eso tal vez no lo piden, ¿no? No lo exigen, ¿no? No sé. Pero bueno, la verdad es que sí es un reto. Yo, ahora que tuve oportunidad, entre comillas, de regresar, sí, no te creas, estaba muy nerviosa porque una cosa es que traigas como un poco ya el rollo de que sabes que lo puedes hacer, pero por otro lado, también de momento es que ha pasado mucho tiempo. O sea, como que uno dice, híjole, ya no sé si esto va a importar o no. Ahora me encanta porque me doy cuenta que no. O sea, que entras a TikTok y de repente de verdad puedes hablar de cosas que pensarías que la gente no va ni captar. Pero te vas a encontrar un público especial para eso. Es como encontrar tu tribu, en cierto sentido, ¿no? Es como, hey, a los que les gusta esta música y si les gusta saber X y Z, B, es por acá, pásele. Y volver a reagrupar como estas personas que andan por ahí desbalagados, ¿no? Porque eso se acabó. Además, muchas bandas, porque la verdad sí que me tocó en los 90s en general, pues musicalmente hablando pasaron tantas cosas tan importantes hoy en día, porque además ya ahorita todos los discos cumplen 20, 25, 30 y dices, wow, o sea, estamos hablando del movimiento grunge, de lo que fue el Britpop, de lo que fue el nu metal, ¿no? De lo que fue todo el movimiento emo al principio. O sea, es una década por demás importante y muchas de las bandas que ahí cubrimos y le dimos como un seguimiento muy puntual. Tal vez cuando empezaron a pasar los años que no pasaba tanto en ese momento con ellos, se perdió esa continuidad. Entonces, hasta un poco otra vez te digo, volver a hablar, por ejemplo, ahora con el regreso de Everything But The Girl, ¿no? Es así de, no inventes, una banda que dejó de hacer discos desde ese momento, pero que de repente ya regresan y ya ves las fotos y ellos, los dos ya súper canositos, porque obviamente pues ya llovió, pero es muy emocionante, Justo en la la verdad es que es muy chavorruquez emocionante. nos dieron. Es que te digo que, pero fíjate, es increíble, porque además dices, claro, sí le da, pero qué chinampas, o sea, oyes la canción de Everything But The Girl y dices, es que Tracy Thorn, o sea, la voz más madurita, y te digo, sí, obviamente, del momento los vuelves a ver, y ya te acuerdas de las portadas y de los videos, y dices, no, pues sí, en efecto, ya pasó tiempo, pero musicalmente hablando, qué increíble que puedan, te digo, después de tanto tiempo, retomar y poder hacer algo,
que hoy por hoy sorprende a una nueva generación, o trabajar con gente que está súper de moda, como la gente de Jungle. O sea, es gente que te digo, nunca lo perdió. Y hace 20 y tantos años aproximadamente, por ahí escuchábamos en el radio, en la tele, en MTV, pues acerca de un festival que se iba a hacer masivo, que muchos de nosotros pues teníamos expectativas y que nos emocionaba porque pues bueno, ahora ya es más común, ¿no? Pero pues en ese entonces pues era así como de que, órale, ¿Vive Latino? ¿Qué es eso? Cuéntanos cómo lo vivías tú como comunicadora, también pues digo, siendo parte de ese primer festival, cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo se vivía de aquel lado. Es que fue brutal, es que te digo, a veces yo no sé si la gente ya se puede como quitar de estas cosas de que es tan común que un fin de semana se te junten 5 eventos así grandes, porque antes no pasaba eso, o sea, obviamente con bandas locales había buenos circuitos de rock, o sea, había buenos lugares que albergaban bandas, ¿no? Pero así ya como para tenerlos juntos, habían algunos antecedentes que de hecho hicimos en órbita, como lo que era el Rock Chavitos, ¿no? Que sí llegó a ser en el Palacio de los Deportes y todo, y con como 4 o 5 bandas, no eran carteles de 3 días ni cosas así, pero la verdad es que sí era una cosa padre porque además había mucho talento nacional. Al principio la gente decía, ¿cómo creen? O sea, ni van a llegar mucha gente, o sea, porque pues, no, o sea, eso está en Rocotitlán, ¿no? O en algunos lugares así. No, no va a llegar mucha gente, pero cuando ya empezó a hacer esta estación realmente una cosa de generar muchos nuevos artistas y todo, se vio que claro que había hambre de ver a esos artistas tocar. Y entonces, cuando por fin se logra el primer Vive Latino, qué emoción que en cierto sentido tuviste que ver con esos antecedentes, que confiaste demasiado en lo que era el proyecto, porque ¿por qué no iba a haber un festival ya con tantas bandas, o sea, con tanto talento en realidad, ¿no? Que había, te digo, no solo en México, o sea, estaban pasando muchas cosas. Y además, o sea, porque además en esa época, recordemos que en los 90s había una escena musical mexicana muy interesante, estaban pasando cosas en Guadalajara, estaban pasando cosas muy importantes también con la Danza Regia en Monterrey, había un movimiento importante de música electrónica. O sea, realmente estaban pasando muchas muy importantes cosas y ya podías tener como a bandas pues de generaciones atrás, hablemos de Caifanes, ¿no? La Casta, no sé, Santa Sabina, las que quieras de esa época, con todo lo que se venía, ¿no? Todo lo que era Zurdo, Jumbo, La Gusana, Plastilina, en fin. O sea, realmente fue muy bonito ver nacer. Y cómo cada uno que se empezaron a presentar ahí, ya sabes, desde el escenario más hasta la esquina ahí con menos gente, aparentemente, de repente ya en otras 3 ediciones eran los que estaban en el escenario principal, muy, muy bonito. Y el trabajo, yo recuerdo con muchísimo cariño, porque además en órbita se hacía mucho este trabajo de promoción y de cobertura de eventos, así radical, de todo el evento se transmitía, ¿no? Se cubría, y pues muchas veces había que estar del otro lado, la parte de atrás, corriendo de un escenario al otro, ¿no? Las entrevistas con la gente ahí. Era un ejercicio periodístico también muy bonito, porque a veces te dolía no estar tanto presente como audiencia, ¿no? Así de, yo me quiero ir a ver a Lucibel, ahí se ven, no, hombre, pues te toca entrar ahorita en vivo, no puedes, ¿no? O me toca entrevistar a Lucibel, ¿no? Padre. Entonces, híjole, es un festival al que le tengo mucho, mucho cariño, la verdad, mucho cariño. Y pues me encanta de repente ver bandas que hace mucho no se presentaban y que, por ejemplo, en esta edición, pues se van a presentar. Está Sí, padrísimo. de hecho eso que mencionas es algo muy bonito. Igual cuando, pues de repente, seguramente te ha sucedido, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿viste a tal banda? No. ¿Viste esta otra? No. Oye, ¿cuál fue tu acto preferido? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Pues es que realmente yo creo que vi 15 minutos de tal banda que era la que estaba esperando y ya porque tuve que regresar atrás pues para hacer entrevistas y todo eso, pero como tú lo mencionas, pues es algo que se disfruta, se vive, si te gusta la música, si te apasiona todo esto, yo creo que no hay ma mejor manera de poder disfrutarlo que haciendo eso que te gusta y pues para lo que te preparaste también tanto tiempo, ¿no? Claro. Fíjate que hace poquito, bueno, ahora esta vez que vinieron, que se presentó Los Fabulosos Cadillacs, y en el mismo momento en el otro escenario Los Pixies, o sea, de verdad, ahí, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces?
Y yo, por ejemplo, en ese caso, pues sí opté como por darle la oportunidad a los Pixies, porque te tengo que confesar que otra de las veces que vinieron los Pixies a un festival, que creo que fue un Corona, esa presentación de los Pixies me dejó con un mal sabor de boca. O sea, hubo un momento que dije, híjole, no sé si me gustó. Así acabó y dije, chínflale, son los Pixies y no sé si me gustó. O sea, así fuerte. Y de repente como que no, me cae que los tengo que volver a ver, o sea, porque va otra vez. Y no, hombre, fue uno de los momentos más increíbles que he vivido en un Vive Latino, la última presentación de los Pixies ahí, porque se aventaron un concierto súper ultra mega fregón. Y te digo, obviamente me pesa no haber estado, ya sabes, entre que buscando el genio del Dobby, etcétera, etcétera, pero pues a veces hay que tomar esas decisiones, y aquí la suerte es que con cruce de dedos, igual en una o en dos ediciones, podrás optar ahora por ver alguna banda que quizá Como te lo mencionabas perdiste, hace ¿no? unos momentos, pues te tocó todavía generaciones dentro de las cuales me incluyo en que pues era, ¿sabes qué? Te estamos escuchando porque nos gusta el rock, punto. Se acabó. Entonces, era lo que escuchábamos. Ahora, pues se ha dado más esa apertura. Ahora, inclusive, pues como comunicador, pues tienes que aperturarte también un poquito hacia todo eso. ¿Cómo has visto tú esa transición? ¿Cómo la has vivido dentro del Festival Vive Latino? Es que en todo, o sea, en todo ha sido un reto, porque imagínate, todavía a ti te pegó eso, a nosotros, a nuestra generación, todavía más. O sea, tú eras o rocker o fresa, ¿no? Casi, casi así, o Sí. sea, no había puntos medios para nada. O sea, es curioso, porque además, por ejemplo, ahora pienso en un Dave Grohl, ¿no? Que de repente se avienta una banda de covers de los Bee Gees, cuando tal vez en su momento nirvanesco se hubiera dicho que escuchaba a los Sí. Bee Gees, lo hubieran volteado a ver así como, y ¿no? Pero pasa el tiempo y dices, pues no, o sea, uno no puede, o sea, todas estas cosas que escuchaste al final forman parte de tu ADN, para bien o para mal, es parte de lo que te formó. Y ahorita que las playlists y que todo este rollo, como se consume la música, le ha costado, pienso que tiene ese pro y ese contra, porque por una parte tienes gente que crea éxitos muy masivos y por otra parte tal vez hace que la gente ni siquiera tenga la facilidad de acordarse cómo se llama el grupo, o sea, ni de dónde es, ni cómo se llama el grupo, casi casi a veces ni de cómo se llama la canción, o sea, es nada más me sé el corito y así, y antes sí tenías como este rollo de saber muy bien, o ah, mira, este grupo viene de tal lado, son los que cantan esta, o sea, como que sí podías darle más seguimiento a las bandas. Y ahorita con esto de que te digo, entre que entras a playlist y te viene mucho talento nuevo, o escuchas una cosa y te recomienda otra cosa, y de aquí ya te pasaste como liana de Tarzán de uno a otro y así, hay muchísimas cosas muy padres pasando, muchísimo talento. En Palabra del Rock, que es este medio que está en Instagram, donde estoy haciendo muchas entrevistas con talento nuevo. Ese era como mi objetivo, de verdad, como tratar de hacer un filtro y encontrar talento. De cualquier parte, porque además hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente desde Perú, pasando por Argentina, España y obviamente todas las partes de México. Y a mí me impacta cómo ya personas, de verdad, en un estudio, en un salón, conectan cuatro cachivaches y se arman unos discos que dices, wow, o sea, hay muchas cosas muy bonitas que desgraciadamente no tienen como el aparador a veces para salir, ¿no? O no el aparador que tú ya ves que podrían tener, que eso a veces es un poco estresante también, porque ya hay muchas bandas que podrían tener tal vez mucha más presencia y tal vez todavía no la tienen. Pero vaya, te digo que por eso yo sí creo que vale la pena los festivales. Muchas veces ya también caes en el rollo de decir, ah, yo llego hasta las 7 que empiezan como los headliners y me pierdo a los 23 otros pobres que abrieron antes, ¿no? Y ahorita pues ya es como, ya me viene a mí, por ejemplo, no sé si a la demás gente le pase, pero ya me viene como un hambre de decir, no, hombre, voy a llegar temprano a ver a tal, voy a llegar a ver temprano a ver a tal, porque desde todos los momentos está habiendo mucho talento, de veras mucha propuesta. Y es bien padre cuando tú descubres a un artista y resulta que la próxima vez que los ves, te digo, ya es un headliner. O resulta que ya fue el fenómeno que rebasó todos los parámetros y tú lo viste cuando era nadie. O sea, yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, con Natalia Lafourcade, ¿no? Que de repente, pues venía de hacer como estos primeros discos, digamos, como más pop, ¿no? Pero con un rock pop sabrosín.
Y me acuerdo perfecto que nos tocó ir a ver cuando grabaron el acústico, el MTV Unplugged de Julieta Venegas. Y entonces estábamos ahí como sentaditas viendo esta presentación y la volteabas a ver a ella tan chiquitita, así como toda nerviosita, porque pues además todas las que tocaban ahí eran mujeres en ese momento, también estabas así vestida, o sea, y de un momento la veías así como de ay, y luego de repente volteas a ver en lo que se ha convertido, ¿no? Natalia, dices, o sea, solamente estando ahí, puedes realmente decir es que me tocó atestiguar el nacimiento de una estrella. Entonces, pues ahora solo falta pedir la condición necesaria para aguantar, No, lo que inclusive fue, pues ¿no? hasta Julieta Venegas, ¿no? Que hablando de Vive Latino, que hasta inclusive pues fue bajada de manera fea de un festival Vive Latino, volver a regresar a ese festival, conquistar al público y pues bueno, ya creo que lo demás es historia, ¿no? Creo que la carrera de Natalia pues es indiscutible. Ha habido momentos ruditos así en el Vive Latino. Me acuerdo también, por ejemplo, puede ser de las primeras veces que metieron cosas como de ska, que también estaba el rollo ahí como de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando metes como a grupos así? Y de momento, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí particularmente, el momento del ska en un principio, yo no era tan fan, te lo confieso, o sea, como que yo sentía que les faltaba pulir mucho el sonido. Y no era tan fan, y me tocaba presentar muchísimo a bandas, pues ahora que son icónicas, ¿no? Pero la primera vez que en un Vive Latino los vi en el escenario y vi lo que ocasionaban, o sea, de verdad ahí no te queda más que quitarte el sombrero de ver la manera de conectar que tenían con un público enorme. O sea, ahí es cuando dices, no, no cabe duda que está cañón. O sea, que algo está pasando algo muy, muy, muy fuerte, hay un fenómeno muy grande, ¿no? Y no sé, por ejemplo, grupos como Calle 13, ¿no? Igual en su momento era así como de estos qué, ¿no? Y pues sí, al final nos ha tocado ver muchas cosas, pero sí que es un placer y cada año que anuncian los carteles y de repente a veces dice uno, ay, otra vez Café Tacuba, pero no inventes, es Café Tacuba. O sea, Café Tacuba, cada vez que se presenta Café Tacuba es una fiesta. ¿Cuáles son tus Increíble. expectativas de este próximo Festival Vive Latino? Ay, fíjate que me tienen emocionadillas también algunas de las. Ya le pongo también atención a las bandas internacionales que traen, porque siempre es una buena oportunidad de ver bandas. Hay por ahí está, pues, obviamente Red Hot Chili Peppers ni voy a tocar el tema porque es obvio, ¿no? Es Esos obvio que muchachos la andan Tusa está prendiendo, ¿eh? Yo creo que increíble, van a Red hacer Hot cosas Chili Peppers, buenas. ¿no? Como que es exacto, como que sí tienen tres, cuatro que nos ha, no, pues obvio va a estar cañón los Red Hot, pero hablando, por ejemplo, de artistas como Steven Seagal, que no sé si tú has tenido oportunidad de escuchar algo de ellos, es un grupo súper divertido, de repente se avientan covers, pero como a ritmo country, traen un rollo muy loco, o sea, pueden tener como su sombrero casi casi de mapache, ya sabes, así de que están en el lugar acá como todo nevado del invierno más crudo. En no sé qué parte de Europa ya es así y tienen como este rollo de tocar. Va a estar muy divertida esa presentación. También están los Circa Waves que acaban de estrenar un disco que está bastante chulín. Entonces eso también me va a gustar ver. Y por otro lado, los regresos. ¿Qué te puedo decir? A mí ahora, por ejemplo, me tienen muy emocionada los Dynamite porque me gustan mucho los Dynamite, la verdad. Y nunca vi a los Dynamite, ¿lo puedes creer? Nunca vi a los Dynamite. Entonces, la verdad, no me acuerdo haber visto a los Dynamite, Pues de ahorita hecho en que lo un estoy Vive diciendo en voz Latino, ¿no? alta, no me acuerdo haber. Pero fíjate que no sé si de veras yo los vi, o sea, como que no los tengo muy frescos en mi mente ahora que lo menciono. Pero bueno, ¿qué te digo de Plastilina Mosh? O sea, me tiene ahorita ya, yo ahí mi revival, así es así como me inventes, o sea, ir Que a tiene ver a muchísimos Plastilina, años que qué no se emoción. presentaba en un O Vive sea. Latino. Y de verdad, son patachos, es talento puro, es diversión, o sea, las canciones pasan el tiempo y de repente las vuelves a oír y qué cosa más, o sea, de verdad, tenían como una propuesta muy única, muy de ellos y creo que va a ser una fiesta total, la verdad, la presentación de los Plastilina y hay mucho talento nuevo, o sea, por ejemplo, no sé, hay unas chavas que se llaman Yorka, que no sé si No, las ellas ubicas no. estas chavas, a estas chavitas no, son dos hermanas, no, hombre.
Estas dos tienen ya sabes, unas armonías de voz y componen. Estas dos hermanas están padrísimas. Está padre verlas ahora, te digo, en un escenario como este. ¿Quién más va a estar? A ver, es que de veras Sí. vienen bastantes buenas. Ya está, digo, no inventes que se me vaya a ir alguno, pero es que sí, te digo, a mí eso como que sí me gusta verlos en escenarios. Es muy diferente irlos a ver particularmente que cuando ya tocan en un festival, ¿no? Kinky, pues son súper fiesta también. ¿Qué ¿Quién más? disfrutas más, yendo Que no se como me vaya público o uno. yendo a cubrir el festival? Hace 2 años fui a cubrir, en el último Vive Latino que hubo antes de la pandemia, fui a cubrir el festival y hace años no iba a cubrir el festival. Entonces, por una parte estaba con el rollo de no inventes, me estoy perdiendo tal cosa, pero por otro lado para mí fue muy emocionante otra vez entrar a la parte de atrás a trabajar, porque obviamente a veces luego me invitan, la verdad, buena onda, pero ya como entrar a trabajar, otra vez de entrevistar a los que van a salir, que están todos nerviositos, los que ya se presentaron, que vienen todos eufóricos, o sea, esa parte fue muy padre, fue muy, muy padre. Pero también hay momentos que digo, ¿cómo es posible que no, o sea, no te los quieres perder? Tengo por ahí, no la tengo a la mano ahorita tampoco, pero es una hoja que me dieron una vez los de Lucibel, se iban a presentar en un escenario por otro lado y haz de cuenta que me mandaron como una hojita de esta va a ser el set list, no sé qué, te espera, no sé qué, y eso es que yo iba volteando a ver el reloj así de Dios, me tengo que correr, pero para llegar y todo. Y me entra mucho rollo de momento de perderme en presentaciones, porque me gusta ver cómo dan la curva completa, ya sabes, así de esto se prepara, o sea, cómo abrieron, cómo van llevando, en qué momento, porque hay gente que se le va ahí, en cuál metió después de otra y todo se fue así como de, ¿no? O unos que van, pero así, tú, hasta arriba. Entonces, como que me gusta mucho si sí, ver la presentación completa, a ver cómo se va dando ahí la curvilla, ¿no? No, pues yo creo que, híjole, hay muchísimo por platicar. De hecho, pues yo creo que nos podríamos pasar por aquí horas platicando. Espero que no sea la última vez que podamos platicar, porque la verdad, pues eres una persona que Con mucho gusto. conoce, sabe, nos puede contar muchísimas experiencias y la verdad es un placer. Obviamente, pues bueno, sé que tienes también otras ocupaciones, sé que vas a transmitir también en unos momentos más desde tus redes. Entonces, pues, ay, no me gustaría, pero pues bueno, creo que es hora de despedirnos. Qué lindo. Oye, pues yo de varias veces a la gente por acá que se conectó, me da mucho gusto saludar por ahí. Vi a algunos grandes y muy queridos amigos. Qué padre la gente que ve esto después. Por ahí nos vamos a estar viendo, vamos a preparar también cosillas para ver qué más podemos Sí. hacer con lo del Vive. Y yo, pues obviamente te agradezco mucho la invitación y cuando se pueda, yo encantada de la vida. Pues te digo que hablemos de lo que nos gusta, siempre es ¿Te gusta emocionante, más ¿no? que te entrevisten o entrevistar? Me gustan las dos cosas. O sea, sí me gusta platicar de cosas porque creo que te digo, la gente a veces también puede inspirarse o no sé. O sea, me gusta también hablar de cosas que me han pasado porque además luego a veces también hay muy buenas anécdotas que me encanta platicar. Pero entrevistar a la gente también es bien padre porque cuando logras como realmente romper esa barrerita y llegar como al fondo del ser humano y entonces le haces ver a la gente de, sí, este cuate que hace esto, también es este cuate que hizo, o sea, que le pasó esto, que esto, que esto, que esto, ¿no? Entonces, me gusta descubrir seres humanos interesantes y creo que eso solo se hace cuando puedes tener como Todos pláticas así, como ¿no? comunicadores, pues tenemos también como que nuestros sueños guajiros, nuestras metas, decir, ay, algún día voy a entrevistar a tal o cual banda. En tu caso, ¿cuál fue la que se te dio así en un Vive Latino que dijiste, ay, estaba esperando este momento? ¿Y cómo lo viviste? Cuéntanos. A ver, voy a pensar así una que haya sido muy cañona. Híjole, es que eran momentos muy, muy, muy padres. O sea, tal vez puede haber sido. Hubo una presentación de Molotov que estuvo muy chonchona. Y te digo, y justo agarrarlos después de cuando hay tanta adrenalina es también una cosa muy interesante, ¿no? Por ejemplo, pudo haber sido esa.
Y con artistas, te digo, que vamos siguiendo su carrera, porque, por ejemplo, con Lucibel, que es una banda que quiero muchísimo, desde la primera vez que se presentaron en México, ¿no? Cómo vas viendo cómo va agarrando disco tras disco, ¿no? Y de repente que empiecen ya en los escenarios grandes y todo, te podría decir que también con ellos, porque como amigos compartes, ¿no? O por ejemplo, no sé, La Gusana, que te digo, igual ahorita no oyes así grupos muy acá, pero son, o sea, son grupos que son muy especiales porque te digo, uno soy fan, o sea, me gusta mucho su trabajo. Con Daniel tengo una amistad de años, igual que con Germán, o sea, realmente La Gusana, uy. Y de momento te digo, ya como con esta parte de amistad, pero aparte de complicidad, de ser testigo de que de verdad le están ya rompiendo, que están cumpliendo sueños, que la gente se les entregó. O sea, me acuerdo muchísimo una vez en un Vive Latino que se aventó Dani a la gente, regresó con el pantalón o sea, roto así, se lo arañaron las chicas y todo. O sea, no sé, como te digo, ese tipo de momentos es muy padre, ¿no? Es muy padre poder compartir cosas así. Y en este último me tocó también entrevistar a algunas bandas que venían de lejos, o me tocó entrevistar a una banda de Bogotá que después me contactaron en TikTok y como que de repente ya no perdimos ahí el contacto. O sea, porque te digo, al final acabas haciendo muchas amistades y eso pues la verdad también es que está muy Prometo padre. que ahora sí es la última. Pero, híjole, es que se me vienen a la mente Órale. muchas cosas que quisiera preguntarte, pero prometo que ahora sí es la última. Con toda esa facilidad que se da, pues, de hacer ya tus Adelante. medios, de poder transmitir, de hacer, pues, radio por internet, ¿te ha pasado por la cabeza, a lo mejor, bueno, sí regresar a la radio, pero tú hacer tu propio medio, hacer un equipo, transmitir, hacer una transmisión en línea? ¿Te ha pasado el poder hacer algo así? Te cuento qué me pasa. Soy, así como me ves medio relajada, dirás, no sabes qué nerd soy. Soy súper nerd y soy súper responsable y soy súper entregada y soy muy comprometida. Entonces, lo que me pasa a mí es que sé que si yo hiciera un proyecto así de grande, o sea, si me tocara a mí liderar un proyecto así de grande, tendría que tener 100% mi tiempo metido ahí porque lo quisiera hacer de verdad lo mejor posible. Lo mejor posible es hacer una búsqueda incesante de la gente que tiene que estar ahí, hacer una planeación muy puntual de cómo va a quedar la programación, pero sí los programas, pero no, o sea, todo ese rollo, los spots, o sea, todo es un 360 comunicativo y más ahora, porque además no solo vas, te digo, a lo que es el radio, los spots y ya, ahora hay que pensar en cómo vamos a estar en Instagram, cómo vamos a estar en TikTok, cómo vamos a estar en Twitter, realmente te digo, estar calando a los locutores para ver cómo, o sea, unos programas que veas tú, a ver, yo lo oí, lo aguanté, no lo aguanté, qué me molestó de aquí o qué puede mejorar o qué, y sí trabajarle muy bien para hacer realmente algo muy, muy notoriamente bien hecho. Entonces, lo que me pasa ahora es que digo, claro, me encantaría, sí, pero pues tendría que tener resueltas otras 33 cosas para poderlo hacer, ¿no? Porque sí le tendría que dedicar, o sea, sí es una cosa que te lleva mucho tiempo. Si tan solo mi podcast, que a veces quisiera poderlo hacer semanal y a veces pues se me va la semana entre, ya sabes, entre que eres mamá, ¿no? Entre que pues trabajo también en Mix Up, entre que esto, lo otro, bla, 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 pues la verdad es que sí, sí se requiere tener cosas ya libres para decir, ahora sí mi tiempo va directamente a hacer esto y vámonos con Híjole. todo. Pero es un reto interesante, la verdad es que o sea, está padre, pero sí hay mucho trabajo por hacer, o sea, sí, sí no es de enchilame esta. Hay mucho trabajo Pues por hacer, la verdad. Porque me meto hasta la cocina. O sea, yo estoy viendo así como, habría que ver realmente bien, a ver, ¿cómo vamos a conformar una programación? O sea, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo vamos a conformar una programación? ¿Hasta dónde nos vamos a ir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Cuál va a ser la fórmula? Para esto también hay una fórmula. O sea, ¿cómo va a estar tu fórmula de programa? O sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy bien. Eso tengan la confianza. Si alguna vez sale, es porque de verdad lo vamos a hacer muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero me encantaría tener más tiempo. ¿Qué te digo? La verdad, cuando uno hace lo que le gusta, pues es que se te van las horas, los días, los minutos. Y es algo muy, muy, o sea, te llena de mucha satisfacción. La verdad es que, o sea, se oye
muy bien, pero sí, sí habrá que Pues trabajarle yo como mucho. que noté ahí cierto brillito en tus ojos, que como que sí es algo que te emociona, ¿eh? Como que sí es algo que has pensado y analizado seriamente. Pues es que de momento ya sabes que se oyen runes y cosas así, de momento dices, ah, hijo, a ver, espérame tantito, es que a ver, si en este momento me dijeran, y si no sé qué, y si no sé cuál, y si bla, 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 y obviamente, pues claro, que tu mente vuela y sueñas, y pues sí tienes que soñar, mira, aquí está mi Dan. Ah, mira, qué padre, ¿ya ves? Ahí están. Pues te digo que sí, o sea, la verdad es que sí me emociona, o sea, es un reto, los retos me gustan, pero la verdad es que si lo encuentro, lo haría tan bien que ese es el punto. Habría que ver varios cosillas Pues para aquí poderlo hacer bien. estamos esperando a que se pueda hacer realidad pronto todo eso, ya sea que regreses al radio, ya sea que hagas tu medio de comunicación o lo que sea, pues aquí estaremos pendiente de todo lo que hagas, como lo hemos estado haciendo desde hace muchísimos años, por lo menos, pues particularmente, porque como te lo decía al principio, eres una persona que, bueno, si uno se dedica a esto, yo creo que eres referente indiscutible de lo que es la locución, la comunicación en México, y pues obviamente estamos pendientes de lo que haces, la manera en cómo has influido a muchos de nosotros, cómo lo sigues haciendo, y pues obviamente esa pasión, como lo mencionabas, esa pasión, el hacer las cosas, pues, por amor, por gusto, que ya lo demás viene como añadidura, yo creo que eso es algo que te destaco, y pues por lo que muchos de nosotros, pues, somos tus fanseses. Ay, qué lindo. Pues de veras, mil gracias, mil gracias. O sea, sí, pues creo que te digo que qué padre fuera que todo el mundo pudiera dedicarse a lo que ama, porque si todos trabajáramos desde ahí, o sea, la verdad es que todo sería, pues sería un mundo mejor, o sea, idealmente así sería Pues mejor, muchísimas ¿no? gracias, Sí. Lucina. Lucila, ¿algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias. No, pues gracias a la gente que se conectó por ahí, mira, de veras, sí, yo como gente muy querida, qué lindos, de verdad, pues qué padre. Y pues aquí ando a las órdenes de todos, siempre, la verdad es que cuando me buscan me encuentran, entonces pues ahí Pues ando. ojalá Fue podamos un hacer placer. otra segunda, tercera, quinta, décimas partes de estas pláticas que la verdad, híjole. Yo creo que la estoy disfrutando muchísimo, así como seguramente pues la está disfrutando la gente que la está viendo en estos momentos y como la disfrutará la gente que seguramente la escuche después, porque la verdad, como lo decía, pues es una persona que tiene muchísimo que aportar y tantas vivencias y experiencias para compartir. Sí, otro día ya Ah, sacamos pues las fotos y ahí jugamos está. por el Ya estilo. dijiste, ¿eh? Está grabado, Bueno, así que gracias, Bill. no, no lo digo yo, ni mucho menos cualquier cosa, pues ahí está. Mira, luego te voy a enseñar esta que tengo a la mano porque ya la quiero subir y luego no la he subido a mi Instagram. Ve esta monada. Mira nada más, es de Jumbo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Híjole, no, pues Sí, me tocó tantas irme. historias que tienes ahí con ellos. Y yo creo que también, pues, el llegar a un escenario, Sí. bueno, bandas como ellos, que viste, pues, en foros, así como dices, ¿no? Pues de repente en circuitos, en el Bulldog, pues haciendo sus primeros pininos, y de repente ya entrevistándonos. En un Vive Latino, me ha tocado pues de repente esa sensación del nudito en la garganta de que te ven, se abrazan, decir, mira, pues hasta dónde estamos llegando, tanto tú como comunicadora como ellos pues también como banda, ¿no? Es un sueño compartido. ¿Y sabes qué me pasó con ellos? Es muy curioso porque esa fotito que te enseñé es porque fui a un estudio que es muy famoso en Tornillo, Texas, donde estaban grabando un disco. Entonces nos invitaron y ya sabes, fuimos y ya la camaradería, la festejación, todo lo que tú gustes, pero muy vaciado porque después como que sales del medio, o sea, cuando yo dejé de ser locución, pues a veces me los llegué a topar tal vez en firmas de autógrafos de mix-up, cosas por el estilo, pero hay gente que sí deja de ver muchos años y hace poquito fue Vive Latino. Estuvieron Black Pumas, sí, ¿verdad? Fue Vive Latino Corona. Fue Vive, ¿no? Ya, También. ya, ya me. Bueno, hace poquito que vinieron los Black Pumas, que vino C. Tangana y que la 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 y la la. No, fue Corona Capital. Uno de esos. Bueno, ánimo. La cuestión es que nos pasaron, ya sabes, a la parte de atrás porque me habían invitado como los de Black Puma. Y cuando nos pasamos atrás, que fuimos a saludarlos y todo, cuando llego al camerino, me voy topando con el Clementecas. Y yo así de,
O sea, pero porque además yo digo, pues claro que los conozco, pues o sea, sí, ahora sí que nacimos juntos, o sea, crecimos juntos en esto. Y de repente cuando nos topamos ahí fue muy bonito, porque después de tantos años, encontrarte como en un momento, te digo así, como íntimo, ¿no? De ver, oye, pues qué onda, no sé qué, no sé cuánto, padrísimo. Padrísimo, la verdad te digo que me da mucho orgullo ver crecer las carreras de muchos amigos con los que empezaste a Que ver, también que de repente están así andaba por ahí como con padre. pastilla, me tocó verlo con la misma plastilina Mosh, no sé si todavía ande Sí. tocando con plastilina Mosh. Y hace poquito hubo un festival que organizó una conocida marca de motocicletas y tocaron en el Parque Bicentenario. Sí. De hecho, fue un mini, mini, mini Vive Latino muy mono. Y ahí estuvieron también padrísimo. Cerraron justo los de Jumbo, pero también estuvo Adanovsky, estuvo este Mau de Zurdo, Mauricio Terracina. Estuvieron los estos niños, ay, estos otros grupitos. Se me fue ahorita el nombre de estos chavillos que están divertidísimos, muy buenos. Ay, se me fue el nombre de esta banda. Pero bueno, la verdad es que te digo que muy, muy bien. Y yo, pues encantada de la vida. Cuando quieras, nos armamos otra Pues ya ves, te conectada, digo, encantada de llevamos la vida. media hora también despidiéndonos, o sea que yo creo que es obligatorio que la hagamos. Ya está, pues Ya muchísimas está. gracias, gracias también a la gente que estuvo por acá conectada. Ya saben, sigan las redes sociales de Acústica Subversiva, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados estamos como Acústica Subversiva y también me pueden encontrar de manera personal como Marcial Villuendas. Así que también, pues les recuerdo que estén conectados, activen notificaciones. Vamos a estar subiendo las entrevistas que estuvimos haciendo en la conferencia de prensa del Festival Vive Latino, que cada vez está más cerquita, y pues ya escucharon las recomendaciones de Lucila, así que pues por allá nos estaremos también viendo y pues ya les estaremos anunciando una segunda parte de esta plática. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, muchísimas gracias a ti, Gracias, yo Carlota. Gracias soy a Marcial todos. Villuendas. Y vámonos a ver a dónde más nos llevan estos bonitos caminos de la música independiente en México. Adiós.